Leonor levanta las prohibiciones a la reina Sofía. Con todas las polémicas que giran alrededor de la Casa Real y los Borbón, no hay duda en que 2023 y 2024 se han convertido en años de cambio que marcan un antes y un después en la forma que se relaciona la familia real entre sí. No solo eso, sino también porque el pasado año marcó un punto de inflexión en la vida de la siguiente generación de los Borbón. Las hijas de los reyes empezaron una nueva etapa de estudios y en especial Leonor de Borbón, que ya va camino a terminar su primer año en la Academia Militar de Zaragoza. Mientras tanto, los reyes Felipe VI y Leticia se esfuerzan por mantener un matrimonio que cada día que pasa parece más propenso a terminar. Los reyes atraviesan momentos complicados a raíz de todo lo que se sabe sobre la consorte y su pasado adúltero junto a Jaime del Burgo y otros hombres que ha conocido con el paso de los años, algo que no tiene contento a Felipe VI, pero tampoco a su hija mayor, quien actualmente ya ha elegido un bando. La princesa de Asturias restablece relación con su abuela, no la favorita. Durante años, tanto Leonor como Sofía de Borbón han tenido un marcado apego hacia Paloma Rocasolano. Es quien se encargó de criar a las hijas de los reyes, cosa que generó cierto desentendimiento con Sofía de Grecia, quien incluso se dice sentía celos de la madre de la consorte ya que mientras ella criaba a sus nietas, la emérita ni siquiera tenía permitido verlas. Esto causó que desde pequeñas ambas hijas de Felipe VI tuvieran a Paloma Rocasolano como su abuela favorita, pero ahora sabiendo lo que ha hecho la consorte y que además su madre le ha ayudado, Leonor de Borbón considera que tiene que cambiar un par de cosas.